La Comisión de Fiscalización se reunirá esta tarde y allí insistirán en que se singularice la prueba solo por el delito de peculado dentro del juicio político contra el presidente de la República. Andrea Samaniego nos cuenta más desde el Parlamento. Andrea, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor, adelante. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el día de hoy se reúne la Comisión de Fiscalización en horas de la tarde. Allí van a conocer documento que envió el presidente de la República, Guillermo Lasso, la semana pasada, y también van a conocer las diferentes solicitudes de cada uno de los legisladores que ha pedido tanto pruebas de oficio como también comparecencias dentro de este juicio político en contra del primer mandatario. También se conoce que el presidente de esta mesa legislativa va a insistir nuevamente en que los solicitantes de este proceso de enjuiciamiento político singularicen la prueba. Ellos han dicho que no lo van a hacer. Les contamos más en el siguiente video. La Comisión de Fiscalización se reúne esta tarde, en el día 4 del periodo de presentación de prueba. Definirán qué van a pedir y, sobre todo, a quiénes van a llamar a comparecer. Vamos a solicitar, a poner a consideración de la mesa, 68 pruebas documentales de oficio y 14 comparecencias nuevas. Facilitar para que sea un juicio donde la evidencia, la prueba, sí, permita llegar a una conclusión. Pero además conocerán el oficio que envió el presidente de la República la semana pasada. Allí también él hace una petición de informarle sobre la singularización de la prueba dentro de este proceso que se sigue en su contra. Esa precisión es importantísima y trascendental para que el señor presidente pueda presentar sus descargos y para saber si es que en el ánimo de los asambleístas solicitantes está respetar o no respetar el dictamen de la Corte Constitucional. Y esto es algo en lo que insistirán en la Comisión de Fiscalización, pues los solicitantes del juicio remitieron 20 pruebas y 36 comparecencias, pero no todas corresponden al caso de peculado. Incluso solo escribieron los nombres de las personas que quieren invitar, pero no se señala el motivo. Precisen, aclaren, transparente. ¿Cuál de estas pruebas? Pero lo que quiere el señor Villavicencio es, ¿en qué parte, en qué línea, en qué párrafo está el peculado? Y eso no podemos darle el gusto al señor. Eso tendrá que ver él como presidente de todas las pruebas que se vayan a presentar. Aunque según Pazmiño dice que durante el proceso sí se van a enfocar en lo que la Corte Constitucional decidió. Eso nos toca porque eso dijo la Corte Constitucional. No podemos desobedecer a lo que dice la Corte Constitucional. Edgar Neira, quien será el representante del primer mandatario en la Comisión de Fiscalización, anunció que presentará sus pruebas el día domingo, es decir, el último día para hacerlo. El primero es la inexistencia de responsabilidad política. El segundo tema son las debilidades relacionadas con la acusación de un supuesto delito de peculado. Y en tercer lugar, dejar claro ante el país, ante la opinión pública y ante la historia, todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional para que en la actual administración de FLOPEC no se produzca ningún perjuicio a los recursos públicos. Del otro lado, se desconoce quiénes serán los interpelantes en este juicio político. Y bien, a las 4 de la tarde se realizará esta sesión en la Comisión de Fiscalización. Nosotros estaremos pendientes de la decisión que allí vayan a tomar los asambleístas. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias por ese reporte desde la Asamblea Nacional.